A nuestro ejercicio generando recorridos de arquitectura. Generar recorridos de arquitectura en Revit es demasiado fácil. En la paleta modificar, da clic en recorrido y en la planta donde desea, dibuja el recorrido de la cámara. Una vez decidido, simplemente lo exporta y eso es todo. Fíjense, aquí está nuestra paleta de diseño, dice básico, aquí donde dice vista, tenemos nosotros recorrido, damos un clic en recorrido y empezamos a dibujar el recorrido. Vamos a suponer que nuestra cámara va a ingresar al proyecto, viene así de esta manera, atraviesa a través de nuestro primer personaje, se orienta un poco hacia la cocina, quizás hasta valdría la pena quitar esos muros para que pudiera verse mejor la cocina, da vuelta así, aquí sobre la mesa, pasa por aquí por un ladito de la escalera y termina viendo la anfitriona. Bueno, damos un escape. Aquí dice que ya hizo el recorrido número 2. Bueno, vamos a ver aquí el recorrido número 2 con un doble clic. Y aquí tenemos la cámara. Bueno, como en este momento no sabemos si la cámara está muy arriba, muy abajo, vamos a proceder a ajustarla. Miren, nosotros bajamos un poquito aquí la vista. Vamos a ver, la acomodamos un poco mejor. Vamos a tratar de visualizar los muebles y el piso también. Y aquí que se vea más ampliamente a la anfitriona. Vamos a reducirlo un poco y vamos a abrir la cámara así para que se alcance a ver una mayor parte del proyecto, una cámara más amplia que nos permita ver por dónde va pasando. Vamos a cerrarla tantito de arriba, la abrimos un poco de abajo, una cosa así. Y ahora pues a mí me gustaría verlo esto sombreado con un poco más de detalle. Por supuesto que en cuanto más grado nivel de detalle le estoy dando, pues más se va a tardar el recorrido. Pero vamos a suponer que esta cámara nos gusta. Entonces miren, vamos aquí, bueno, que no se nos olvide seleccionar, que aparezcan estos cuatro puntitos donde dice archivo, le decimos aquí exportar recorrido y le vamos a decir que nos salve como el número 3. Bueno, se trata de 300 cuadros. Aquí le vamos a decir clic en guardar. Bueno, como ustedes ya podrán suponer, yo le doy clic al recorrido y también puedo ingresar a sus propiedades. Pero en este caso todo se hizo tan gráficamente que no hubo necesidad de ingresar a las propiedades. Así que aquí le damos un clic en guardar. Le vamos a decir que use algún sistema de compresión, Cinepack, voy a decir este TechSmith. No sé qué será, pero vamos a ponerle ese. Vamos a darle aquí un clic en aceptar y vamos a ver cómo se genera el recorrido. Bueno, yo tengo aquí también la posibilidad de que este recorrido se hubiera hecho en un trazado de rayos. Con lo cual, bueno, como ustedes han visto ya anteriormente los renders que obtuvimos, pues este recorrido va a ser realmente fotorrealista. Por supuesto, no se iba a llevar a cabo así tan rápido. Puede ser que les tome pues de un día a otro, pero puede ser muy muy agradable si el proyecto vale la pena para un cliente que ya está muy sólido o ya listo a firmar. Bueno, quizás valga la pena generar uno de estos recorridos para un cliente así de sólido. Bien, pues como ven, esto está haciendo, se está realizando muy rápidamente. Iba a proponerles que pusiéramos una pausa para que no consumir tiempo de video, pero como pueden ustedes ver, aquí está. Por supuesto, ya se imaginarán que nosotros podemos entrar por aquí a la planta baja y poder editar el recorrido, poder analizarlo parte por parte. Pero miren, creo que esto es bastante interesante. Aquí nos está recibiendo la anfitriona con un saludo y aquí termina nuestro recorrido. Bueno, yo lo guardé esto ahí en el escritorio y pues ustedes lo van a poder ver ahí en el libro electrónico dándole doble clic al botón, pues va a desplegar ahí nuestro video para que vean cómo fue este recorrido un poquito más fluido de lo que acaban de ver. También vamos a tratar de hacer uno con un poco más de detalle para que también lo puedan ver en su libro electrónico. Y con esto pues terminamos nuestro ejercicio.